Saludos de su amigo Guillermo Marinero. Quiero que me acompañen en todo este video. Estamos en San Vicente y nos dirigimos hacia Tecoluca. Vamos a conocer el área protegida Tehuacán. Por esta misma zona pasamos cuando fuimos a Amapulapa. Si no son suscriptores, suscríbanse a mi canal. Y este es el desvío a Amapulapa. A la izquierda pueden ver el video en mi canal. Pero nosotros continuamos. La distancia desde la zona céntrica de San Vicente hacia Tehuacán es de 11 kilómetros. Pueden también buscar una aplicación para no perderse. Nosotros buscamos en Google o Google, como se escribe. Y aquí era B. Y la entrada a la derecha. Nosotros nos perdimos un ratito porque no está bien identificado. Vimos un rótulo, pero estaba algo dañado en otra zona. Pero hoy sí, ya vamos. Bueno, aquí vamos despacio porque pueden ver cómo está. Bien empedrado. Saludos, mamá. Y vamos llegando al parque ecoturístico Tehuacán de Tecoluca. Pero solo miren, ¿verdad? Más de 200 metros. Más de 200 metros en calle empedrada. Tenemos en carrito tipo sedán. Lo más recomendable que quieren venir aquí es en pick-up. Nosotros aquí andamos conociendo. Pero vamos a llegar, vamos con cuidado para no dañar el carro. No es mío, pero nos preocupamos por lo demás. ¿Qué está haciendo el viaje? ¿Qué hubo, amigos y suscriptores? Quiero que me acompañen a conocer un bonito lugar. Me encuentro siempre en mi querido departamento de San Vicente. Aunque todos los departamentos son muy bonitos, pero yo generalmente efectúo videos de la zona. Pues como muchos de ustedes ya saben, ya hago videos caminando, trotando, pedaleando y de todo un poco. Voy a algunas fiestas de algunos cantones o caseríos, entre todos. Por tanto, en esta ocasión me encuentro en el turicentro o parque turístico, o lo que no le querramos llamar. Pero lo que sí, ya hay de todo un poquito, porque algo muy importante, una bonita vegetación, piscina y mucho más que vamos a descubrir. Así que acompáñenme en todo el video. Estamos en Tehuacán, que significa lugar de dioses, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Gracias a todos por el apoyo donde quiera que se encuentren y, como siempre digo, démosle. Después vamos a ir a esta otra área, miren, está bien identificado. Así que les cuento que, aprovechando que fuimos a pasar consulta con mi mamá, mejor dicho, previo a la consulta, los exámenes que fue a realizar al hospital, y venimos aquí aprovechando el viaje que nos han hecho, de que distraiga un poco y así aprovechar también para todos ustedes y para mí también, por supuesto, porque es una forma de acercarlos a todos ustedes. Y en especial a muchos de ustedes o a todos que siempre me están pendientes en mis videos apoyándome. Y venimos un rato a este lugar, que no es muy conocido por muchos, pero espero les guste. Y aproveché también, ¿ves?, de comprar una chancleta, que no venía sapo, como le quieran llamar. Bueno, no son de las propias originales, pero uno, de una u otra forma, yo considero que las cosas deben ser funcional. Debemos de aprender a ser felices con lo que tenemos. Tal vez no aspiremos a riquezas materiales, sino a riquezas espirituales. Bendiciones y continuemos. Lo primero que encontramos, miren esta construcción, pura madera.
es el área de las comidas. Pues si ustedes visitan este lugar, no se preocupen en traer algunos alimentos. Pueden traerlos, pero también miren el área. Tal vez miren un poquito oscuro porque no traigo luz. Tenemos los baños a un costado y hasta en los vestideros. O de vestideros, como le llaman. Miren estas piedras. Y pueden observar aquí el menú, aunque también hay otras cuestiones como pescado, que más adelante lo vamos a ver cuando estemos almorzando. ¿Cómo estamos? Miren. Así que continuemos. Hoy sí, vamos directo a la piscina, pero aquí está el guardián. Como siempre, no pueden faltar en los videos las mascotas, el chucho, perro, o no sé cómo le denominan donde ustedes viven. Pues bueno, mira chivo, ¿qué les parece? Pues solamente es una piscina, porque esta otra que está aquí, nada más me contaron que había tilapia anteriormente, pero aquí está hondo, no se puede nadar. ¿Quién se atreve? Huecho, aquí no. Hola. Lo que me parece que ahora sí ya está llenando un poco más de turistas, porque nosotros fuimos los primeros que venimos. Pero qué bien, pues tenemos buena mano, porque están viniendo más turistas. ¿Qué les parece? Después le vamos a tirar un clavado, como sea de panza o de una u otra forma. Hay que disfrutar, independientemente de ustedes al lugar que visiten. Lo importante es divertirse sanamente y agarrar ambiente en la zona. Pues miren cómo está. Además me cuentan que hay unas cabañas, hay donde ir a caminar, trotar. Como ustedes saben que me gusta a mí hacer de todo un poco, iremos a trotar un rato posteriormente. Y creo que aquí se va a tirar, miremos cuando se tire, ¿no? Creo que se va a tirar. Un clavado se va a hacer. Bueno. Vaya. Y nosotros seguimos. Miren, donde hay árboles aquí en la zona. Mi mamá está aquí en lo fresquito. ¿Cómo siente el clima? Está bien. Buen banquito ha conseguido, la verdad, de una piedra. Ya me lo van a tres. Ya me anda. Ya está más bien. ¿Ah? Voy a ir caminando yo aquí un rato. Como está, estar un poco más boscoso. Hay unos senderos. Pero nosotros continuaremos aquí en esta zona. Hay que trotar un rato. Ajá. Uy, a ver si hay alguien otro tocando. No. Están dando en alquiler. Ya. Tal vez nos dan chance posteriormente a conocer una cabaña, aunque no la utilicemos, no. Aunque no paguemos por ella, solo por ver cómo está y ustedes puedan ver. Por si se animan también a visitar este lugar. De níspero, hasta están identificados, ¿ves? Palos de níspero. ¿Y aquí qué onda? Ah, es para energía eléctrica. Vaya. En el fondo está una milpa.
aquí ya como que estoy en la zona donde yo vivo, zona de Milpas y Cañales. Retornamos de la zona de las cabañas, por tanto seguiremos en este sendero a ver qué nos espera, así que acompáñenme y a trotar. Uy. Yo soy Guillermo Marineo. Si alguno de ustedes no son suscriptores, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube con mi mismo nombre, Guillermo Marineo. ¿Qué te choto? Un riachuelo. O quizás este nacimiento de agua natural. Como a los 3 minutos, de 3 a 4 trotando, venimos a dar a un nacimiento cangrejo de oro. Está un poquito heladita el agua. Pero nosotros, a ver si continuamos aquí, porque aquí ya no hay retorno. Solo aquí donde veníamos, ¿ves? Pero continuaremos un rato aquí arriba. En el río Bueno está chancla, ando estrenando esto, imitación de la croc, le llaman cocodrilos o sapos aquí en la zona. A todo lo que le gusten la naturaleza, aventura, pero mire, juez. Hay que montear un rato. Un rato, digo, buena parte, ¿ja? Hasta con la lengua de afuera. Ahí para allá. Cansado. Después de subir un buen tramo. Pero aquí no llamas para dónde, derecha o izquierda. Ustedes dirán. Veamos aquí si nos retornaremos. Ah, juez. Ah, pues sí. Mire. ¿Cómo se sienten ustedes? Saludos desde la cima de estos cerros. Calidad, va. Y si a ustedes les gusta ser como Tarzán, ¿ves? O este otro. ¿Qué les pareció? Retornaremos.
una lagartijita. Se fue. Y aquí quizás uno pueda retornar de esta zona. Ya veremos. Pero si no, aquí seguía. Pero por cuestiones de tiempo, quizás hasta por aquí los quedaremos. Aquí seguía otra ruta. No está bien señalizado, si no la dejaremos para otra. Pero bajemos por esta zona, tal vez no nos perdemos. Salud, mirador. No, hombre, aquí no está señalizado. Como no mucho. A ver qué nos depara. Hay que poner bien las trancas, uy. Pero aquí un poco más tranquilo. Ay, ay, ay. Ah, me picó una abeja. Ah. 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 Ah, creo que regresaré. Me picó algo. Oh, una abeja, creo yo. En la espalda. Algo perdido ando. Uy. Brincar. Hasta con picadas de abejas. Vamos a ver qué me picó. Pero continuemos. Uy. Retornamos y venimos a dar otra vez hasta puente. Nada más que aquí el camino se ha desplomado. O nos pasamos, ahí vea. Por bajo mejor. Retornemos. Me perdí. Retornaremos. Aquí ven una orilla que no hemos pasado. Miré por la orilla. Aunque en el fondo se miran que andan algunos. Creo que allá llegamos. Quiero una luz de esperanza. Aquí para dónde está la entrada. ¿Cómo estamos?
Me había perdido por ahí. Para la zona de las piscinas, voy. ¿Dónde queda? Por aquí va. ¿Ah? ¿A dónde? ¿Ah? En esta vereda. Gracias, muchas gracias, muy amable. Yo para aquí aquí era. Aquí por la calle. Como en unos 5 minutos. Va, pues gracias. Va, pues gracias. Me había perdido, pero trotamos un buen rato, como unos más de 20. Aunque hasta nos picaron las abejas, pa, pero ahí vamos. ¿Qué les parece? Aunque sea el olorcito, les va a llegar. Aquí mi mamá. Estamos comiendo pescado. Urbina. Hay que alimentarse. ¿Para qué? Para estar bien. Bien pollona. Bien pollona. Agarrar fuerza, tío. Agarrar fuerza. Aprovecho, mamá. Y a su salud. La moca ya. Andamos. Uno. A su salud, uy, se me destraba. El plato completo que incluye fresco vale $6. Conozcamos el área de vestidores. Que cuando ustedes entran a la piscina, que a un costado está el área de restaurante, comida o como le queramos llamar, los que puedan alimentar, los que no pueden traer su propia comida. Pues nosotros no es que tengamos el billetal, pero como venimos de pasar consulta, mejor dicho examen, se me olvidó, examen con mi mamá, venimos a comprar algo y este es el área de los vestidores. Tienen ducha. Ya probamos que cae el agua, las puertas de madera, están los baños. Vea, aunque aquí no logro distinguir cuáles son las de hombre o de mujer, pero este y en el otro costado también hay otro baño. Los iremos a conocer un ratito. Me comentaron que estas piezas arqueológicas las he encontrado en la zona. Damas allá, caballeros aquí.
según me cuentan, que esta agua es natural. Bueno, podemos observar esa tubería que viene desde la zona de la fuente, en una de las partes del video donde anduve trotando. En el fondo el área de piscina. En estos momentos iremos al mariposario. Aquí está bien identificado. Aquí está el horario de atención de 9 a 2 y 2 de 4 a 4 de la tarde. Pues miren, nada más que el acceso para algunas personas que tienen problemas de movilidad no es muy adecuado, porque no les recomendaría mucho que caminaran aquí. Yo quería tener a mi mamá, a pesar de que se le dificulta un poco caminar, aunque sea despacito, hubiéramos llegado o me la hubiera traído en la espalda, en chupitaca, como decimos. Pero también averigüé y lastimosamente iremos donde es el área, pero dicen que no está la persona encargada del mariposario. Qué mala onda. O hubieran establecido otro encargado, desde mi punto de vista, si no está esa persona, para que los turistas puedan venir a disfrutar, a observar cómo el mariposario internamente, porque eso es lo que queremos todos, aprovechar cuando visitemos un lugar. Por eso yo casi siempre trato de hacer mis videos inclusivos, tratar de incluir todo. Hasta me fui a ver el diario para allá. Y como pueden observar, miren lo que hemos bajado, una buena parte. Y lo que sí está bien identificado, esta ruta alterna, por aquí no venimos trotando. Y como les mencioné anteriormente, que aunque sea así, lo vamos a ver. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de visitar, ojalá que la encargada, o pueden designar a otra persona, porque eso fue lo que me establecieron, me dijeron, perdón, bienvenida, aunque sea de lejos. Y tienen allá unos dibujitos de las mariposas y estas plantas o flor, como le queramos llamar. Uy, ya mira, es la que mi mamá le llama camarón. Tenemos en la casa un poquito de esto. Tal vez alcanzamos a ver una. Me están picando las hormigas. Que soy algo velludo, pero unas abejas allá arriba. Y ahora hormigas, pero alcanzan a ver algunas. Tipo parecido a las casas mayas. No sé si así le denominan. Las casas mayas. Pueden ver algunos videos cuando eran los cultivos de tomate, pepinera, que efectúan en la zona. En el fondo tal vez alcanzan a ver. Así todo el entorno, y un lugar donde hay mucha vegetación. Pilas añileras, el añil, el tipo cultivo del añil en El Salvador. Veamos. Pero esta ya parece unas pequeñas piscinas. Continuemos y retornaremos donde venimos. Gracias por llegar a esta parte del video. Saludos les mandamos también mamá María Telvina Marinero, que gracias a Dios ya está mejor de todo. Pues déjenme contarles que para ella no cobran la entrada, porque es de la tercera edad. Nada más para los adultos es de $1 la entrada, pero el parqueo no los cobraron.
pues, como les mencioné anteriormente, muy agradecido con todos por el apoyo siendo suscriptores. Y cuando miran un anuncio también me apoyan un poquito, porque aunque sea menos de un centavo voy ganando. Pero les agradezco, sinceramente vamos haciendo amistad con muchos de ustedes que comentan el video, le dan like o de una u otra forma ahí están pendientes. Por tanto, quiero agradecer, si se me escapa más de alguno, me disculpan o me escriben también ahí en los comentarios. Por ejemplo, al amigo René, que está lejos, que siempre está pendiente de los videos. Así, a Estrella Flores, a José Flores, a Ana María Hernández, Herbert Enrique, María Valladares, otras personas pidió Valladares también, perdón. Al amigo Santiago Alfaro, que es originario de San Cayetano, Ixtepeque. A Eli Ramos de Candelaria, La Cachada 503, por supuesto a la familia Chávez, Don Jerónimo, donde efectuamos varios videos gracias al patrocinio de él, así como también la familia Arqueta Cepeda, que ha patrocinado otros videos que he efectuado. Además también al Seco, Cervelio y a su familia, a Tavo, estamos ahí para todo, Nacho, Ralph Marinero, Runel Nuila. Por los hermanos desde Santo Domingo, están pendientes, los hermanos Hernández, que están lejos, pero una forma de acercar la zona, y poco a poco vamos a ir a hacer más videos en todo nuestro departamento y en otros lugares más de nuestro querido El Salvador. La familia Fernández, también estos videos trascienden fronteras hasta Australia. Saludos a una suscriptora que no sé dónde es originaria, pero le agradezco por estar pendiente de los videos, que se llama Yolanda, que está muy lejos. A Celina Sotelo, al amigo Raúl de Maryland, la familia Hurtado, familia Castillo, al Cipote, que es amigo Kevin Aguilar, que es originario donde yo vivo, que es Verapaz. También, híjole, vamos a ver quién nos me ha quedado. Ah, también estamos a Luis Cortés, está comentando también los videos, también Luis Alfaro, Julio Enrique, Herbert Enríquez también, desde Houston, también Pizcacha, que dicen que ha puesto uno ahí, desde Carolina del Norte también, que están pendientes de los videos, Ana Cepeda, un chamaco de aquí de la zona donde vivo, Daniel Cepeda, la familia Torres, originaria de Jiboa, Blanqui Sandoval, una señora que es originaria de otro departamento también, que me mira desde, que es Sonia Valle, a la niña Olivia Enrique, que es su mamá, salió en un video y ahí fue que fue viendo mis videos y le van llegando, le van gustando. A Mavi Aldana, la familia Aldana, la familia del amigo Cristian, con el que hemos efectuado varios videos, la familia Alfaro Victoria, Frankie Mejía, familiar de Don Fraulón, híjole, de Truck Drive, que se ha puesto, y también hacemos amistad con amigos originarios de otros países, como es de Guatemala, el amigo Wilmer Solórzano. No sé si me ha quedado alguien más, dije familia Fernández, una niña de aquí donde yo vivo también que se llama Stephanie, Pedro Chávez, híjole, ya vamos a ver quién más, ya vamos a estar viendo, David Enríquez, originario de Los Talpetates, la familia Ramos, que hay en Molineros, asimismo familia Angulo, el amigo que comenta los a veces cuando hago en vivo también, que es de Los Ranchos, también familia Ramos de Los Ranchos, saludos, allá estoy yo. También amigos que son originarios del puerto de La Libertad o de otros puertos, que sean pendientes siempre de mi canal, los de Acajutla, que están muy lejos pero los acerco. Al amigo Wilmer de Jiboa, también a Wilber, y por supuesto a toda mi familia Marinero, que siempre me apoya.